Hola, bienvenido y bienvenida al canal de instalación y mantenimiento. Gracias por tu interés y gracias por compartir. Vamos a hacer un arranque temporizado de una resistencia eléctrica. Seguiremos este esquema, la parte de fuerza con el contactor y el térmico y también este esquema de mando con pulsador de marcha, piloto de señalización, pulsador de paro y además el térmico guardamotor y su piloto rojo de aviso de fallo. Este montaje serviría igualmente para actuar sobre un motor trifásico. Como temporizador usaremos esta cabeza neumática on delay, con retraso a la conexión. Como ves tiene dos contactos, 55 y 56, normalmente cerrado, y 57 y 58, normalmente abierto, normalmente open. Nos interesa usar solamente el 67-68. Cuando pulsemos SB2, que es Start, el contador de tiempo KT1 temporizará y cerrará el contacto 67-68, conectando nuestra resistencia y su luz. Si pulsamos Stop, se desconectará todo. El temporizador neumático se monta sobre un contactor, pues no tiene bobina. Vamos a probar sus contactos. Ahora no está trabajando. El contacto NC está cerrado y el NO está abierto. Pincho con el destornillador el accionamiento y transcurrido el tiempo programado cambia de estado. Si dejo de presionar, vuelve a su estado de reposo, ya que no está conectado. Conectamos y vamos a pulsar Start. Transcurre un tiempo, se activa el piloto señalizador y a la vez la resistencia. Funcionará hasta que se pulse Stop y se interrumpa la maniobra. Botón de marcha, temporiza y conecta. Hacemos el test al térmico. Se para todo y se ilumina la lámpara roja de aviso. Esta resistencia tiene una protección térmica bimetálica. Si se calienta demasiado el bimetal, se doblará y desconectará hasta que se enfríe lo suficiente. Actúa como este claxon de este compresor. Y eso es todo. Recuerda que tienes otros vídeos interesantes a tu alcance. Nos vemos en el taller. Hasta luego.